Mi nombre es Alfonso Canán Castaños, un ciudadano y presidente de la Asociación Civil Movimiento por el Libre Tránsito en Sonora y Sinaloa. Es inaceptable que hayan dejado en libertad a los yaquis que detuvieron hace 2 semanas a la altura de Bicam en la carretera internacional 15, quienes al momento de ser detenidos se les decomisaron drogas y armas de alto poder, además de las decenas de denuncias que existen en su contra por parte de automovilistas y conductores que fueron agredidos verbal y físicamente durante el trayecto y durante todo el tiempo que tuvieron ellos sus ilegales retenes, obstruyendo además una vía federal de comunicación. En el caso nuestro, en los integrantes del Movimiento por Libre Tránsito, quienes durante casi 5 años luchamos en contra de las ilegalidades que existen en esta carretera, de una concesión vencida además y de que aún operan de manera impune e ilegal 6 casetas de cobro, a nosotros sí nos aplicaron todo el rigor de la ley. En el caso de un servidor, estuve recluido durante 1 año en el Ceferezo 11 de Hermosillo, acusado por Capufe de obstruir y de atacar las vías generales de comunicación, lo cual resultó ser falso. Y así más o menos a unos 10 o 15 compañeros del Movimiento por Libre Tránsito también fueron llevados a juicio con mentiras, con delitos fabricados, los cuales ni la PGR ni Capufe pudieron sostener al final del camino. Sin embargo, aquí a los yaquis, después de 2 semanas, los dejan salir libremente cuando ellos deberían de estar sujetos a un proceso penal y que respondan por los delitos graves de los que están acusados, además de las armas y la droga que le fueron decomisadas. No se vale, pues, que el gobierno federal venga y aplique una justicia selectiva aquí en Sonora, en un país en donde nos preciamos de ser una democracia y de que estamos en un proceso de transformación. Este tipo de cosas son inadmisibles. Gracias.